Sí, primera práctica, estamos recuperándonos y bueno, ya ahora pensar en Tolima y sacar 3 puntos que sabemos que necesitamos sumar también en liga. Bueno, ¿hay cansancio, digamos, por los partidos, los viajes, todo eso? Sí, más por los viajes que siempre son largos. En los partidos siempre uno se exige el máximo para estar lo más tranquilo posible, que eso es fundamental para cada jugador. Ahora ya uno recuperándose de cualquier molestia o cualquier resentimiento que tenga y estar al 100 para responderle al profe y al equipo. No, y a ustedes mismos, porque como le decía Marlon, es un sueño. Y los sueños que tienen ustedes es llegar a cosas importantes en Sudamérica. Sí, la verdad, una vez ni cree, eliminamos un equipo grande, el equipo se siente que está para grandes cosas, todos se están exigiendo al máximo, no se quieren guardar nada y eso es bueno para cada quien en lo personal. Y ya en la parte grupal sabemos que queremos seguir pasando de fase, queremos dejar el equipo de Pasto en lo más alto que se pueda. Tenemos un buen técnico, tenemos buenos compañeros, la gente está cuidando responsablemente y ni decir del oficio, del grupo médico, están pendientes de uno, entonces eso es lo bueno en lo personal para cada jugador. Han dimensionado lo que han conseguido después de eliminar a un grande al otro día. Bueno, esto es real. Sí, la verdad, antes de empezar el partido sabemos, dijimos que así vaya mal el equipo allá, era un partido diferente. Le dimos la importancia, sabemos que era un equipo grande. Jugamos de esa misma responsabilidad que tenemos todos de ir a buscar resultados. Se dio y bueno, ya cada quien lo asimiló de una manera diferente. De mi parte, siempre tuve la fe que íbamos a hacer un buen partido y bueno, se hizo, cada quien se siguió al máximo y bueno, gracias a Dios estamos acá con la alegría de seguir en esta Copa Suramericana. Y en Liga también peleando. Mire que ustedes ganan de visitante a Junior, empatan a Medellín. Como se pudo haber ganado, se pudo haber perdido, pero en un buen partido también. Sí, allá en la ciudad de Medellín los dos tuvimos para hacer goles, cada quien tuvo oportunidades buenas, pero de nosotros felices porque se sumó, era lo más importante que se trabajó allá en la semana, que un empate nos servía, pero fuimos a buscar el triunfo, no se dio, pero con la satisfacción que el equipo jugó bien en momentos, y ya, ahora recuperarnos y esperar que llegue el día domingo para jugar con Tolima. Claro, el Deportes Tolima, un rival que no está muy bien en la liga, pero hay que aquí darle la estocada final en el Estadio Libertad. No, la verdad siempre me ha gustado ese equipo como juega. De local siempre es muy duro ganarle. Acá esperemos aprovechar la localía y hacer una linda presentación. Y pues, como digo, acá tenemos que ganarle a todo equipo. Tenemos linda gente que nos apoya. Nuestra ciudad y esperemos que acá siempre seamos favoritos y saquemos siempre 3 puntos.